Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 268, parte 2. Gracias por darle su botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí para hablar acerca de la segunda noche de WrestleMania 36, luego de lo que vimos anoche con ese gran final que nos dejó el Boneyard Match. Teníamos la continuación el día de hoy domingo, así que vamos a ver cómo estuvo el show en esta continuación, que eran unas 3 horas y media más de programa desde el Performance Center. Así que para hablar de todo el detalle de lo que fue esta segunda jornada de WrestleMania, está por aquí también Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá, una noche más. La segunda parte de WrestleMania, esto. Un año muy raro, ¿no? Un año que seguramente va a quedar en la historia por tantas cosas, no solo por, bueno, este momento que está viviendo el mundo en sí, sino por lo que fue el propio WrestleMania, dos noches. Mucha cosa rara. Y bueno, estamos siendo parte de eso. Creo que me voy a sentir que soy parte, o sea, que viví parte de la historia, ¿no? Me imagino cuando dentro de, o sea, 10 años tal vez, unos, los futuros Alessandros y Fedes del mundo, uh-huh, piensen en los mejores y los peores brasileños y hablen del 36 como uno raro. ¿Se acuerdan de los brasileños de dos noches? Y bueno, ahí nosotros pensemos, ¡ah! Pequeños, nosotros lo vivimos. así que bueno, o sea, hay bastante gente conectada. Bueno, una interesante mención para, por ejemplo, es que a Bad Bunny le gustó más la primera noche que la segunda, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos bastante de acuerdo con el conejo. No sé, Carlos, que es el fan número uno, si pensar en lo mismo, ya veremos cuando se manifiesta al respecto. Por ahora estamos nosotros, y no sé cómo está saliendo la transmisión, pero aprovecho para preguntar, porque yo la veo como cargando un poco todavía, no sé si será, viste cuando sale como la ruedita de cargar en, ajá, YouTube. Ajá. Sí, sí, bueno, yo estoy aquí haciendo lo que puedo, porque está un poco complicada mi situación aquí con mi PC, pero estamos aquí haciendo lo que podemos para la transmisión y lo que puedo decir es que así a duras penas, ¿no? Como vamos con la transmisión por internet, tenemos ahora más gente escuchándonos que gente hubo viendo el show en WrestleMania en la arena, ¿no? Así que hay algo ahí para ponerse a pensar. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Es cierto! Bueno, veo aquí que la transmisión debería estar yendo bien, así que continuemos. Tenemos que comentar esta WrestleMania. Y por cierto, se supone que Walter podría estar aquí, pero tiene problemas él también con el audio, así que a ver si aparece a mitad del programa. Esperemos que sí. Vayamos a hablar del pre-show. Teníamos el combate, que era Natalya contra Liv Morgan. Combate salido literalmente de la nada, ¿no? Porque no había ni storyline ni nada para que hubiera combate, pero hubo. Natalya saca ventaja en el llaveo, se burla un poco de Liv Morgan. De pronto es heel Natalya, yo sinceramente no recuerdo si lo era o no antes del combate, así que no es muy importante. Se insulta a Liv, ¿no? Liv es babyface. Natalya domina, aplica el Romero Special. Liv se recupera, aplica un Codebreaker. Al final giran en la lona, en coberturas. Liv consigue atrapar a Natalya
en una y cuenta de tres para que Liz Morgan se lleve la victoria. Bueno, en realidad no hay demasiado que decir. Un combate salió de la nada, un combate que no deja nada tampoco. No fue tan largo como para hacer daño. No fue bueno tampoco, o sea, no dejó nada de más, pero fue como... ¿por qué estoy mirando esto en WrestleMania? Por más que sea el kickoff. Bueno, bastante innecesario, sí, el combate. Creo que por lo menos, bueno, ganó quien lo merecía un poco más. Y bueno, vimos un poco, sí, la técnica de Natalia, que sabemos que tiene. Vimos a Liv, que tiene un buen atuendo. Y no vimos mucho más. Realmente un combate súper legal, correcto y... Y al menos que no duró demasiado, eso es lo mejor, me parece. Según decían por ahí, parece que duró más que Cesaro contra Drew Gulak, así que ahí tenemos un referente. Luego, ya pasando a la cartelera principal, repiten la intro de ayer, tal cual, o sea, no podría haber cambiado algo, ¿no? Pero no, así que de nuevo la vimos, la de los piratas. Y el primer combate de la noche era por el título femenino de NXT, Rhea Ripley contra Charlotte Flair. Charlotte derriba a Rhea, se burla de ella, gritándole al público que no está ahí. Charlotte intenta hacer el giro de Ric Flair en la esquina, pero Rhea la detiene con una patada en la cara. Aplica el Riptide, pero cuenta en dos. Rhea toma el control. Charlotte evita una patada y lastima la pierna izquierda de Rhea en las cuerdas. Charlotte se concentra en atacar la rodilla izquierda. Hablan mucho, se insultan, ¿no? Por ejemplo, Charlotte dice, ah, que vienes a mi reino, yo aquí, yo soy la dominante, la reina, no me puedes tocar, cosas así, ¿no? Y yo me preguntaba si en una pelea de verdad uno se habla así. Yo no he peleado con nadie, así que no te podría decir. Muchos gritos también, eso sí. Muchos gritos de esfuerzo, de dolor, de todo. Rhea aplica el Standing Cloverleaf. Charlotte finalmente encaja la Figure 4. Rhea intenta salir de ahí, pero Charlotte cambia a Figure 8 para someter y llevarse la victoria. me divierto mucho leyendo los comentarios del chat, como siempre. Bueno, muy buen combate, ¿no? Creo que era lo que esperábamos. Ver una buena acción entre la campeona de NXT, que me encanta realmente. Rhea Ripley me parece una estrella. Realmente, bueno, es llamado a ser una estrella. Que justamente, ¿qué pasa? Estas son las noches que pueden ayudar. Yo no creo. No me gusta nunca, o no me suele gustar usar la palabra entierro, ni ser dramático. O sea, no creo que una derrota hoy tampoco sea el fin de la carrera, ni mucho menos. Pero, y para el palmarés, digamos, para después, para un logro más, está lindo poner, ¿no? Victoria en WrestleMania contra Charlotte, ¿no? Para darle más fuerza a la campeona. Me parece que hubiese estado bueno que no tuviera Rhea Ripley. O incluso, como que yo no soy fan de los finales polémicos o poco claros, que Charlotte ganara con algo y quedara ahí, ¿no? Como no del todo seguro, podría dar lugar a, bueno, Rhea perdió, pero, ¿no? Como que. Porque muchas veces usan ese recurso para cuidar a la gente que a veces no precisa estar cuidada, ¿no? Lo vimos mucho en el WrestleMania 9, ¿no? Que todos los combates terminaban con una desqualificación, pero después los buenos venían, que, no sé, una trampa, pero después se salvaban. O sea, todo quedaba bien al final, cuando no era necesario que todos queden bien. Pero en este caso, me parece bastante bueno que quedara, o sea, quedó bien igual, ¿no? Fue un tremendo combate. Pero... Perdón, pero tengo que leer un mensaje que es buenísimo. Dice, no sé, no es para vos, aparte. Si son texanos pegándose, sí pueden hablar. Si son mujeres, no. Reconstruyete, Alessandro. Excelente.
No, pero a ver, voy a responder, ¿no? Primero, el hecho de que Contesta, contesta. hay que respetar, ¿no? Que AJ Styles no es tejano, él es de Georgia. Son sureños los dos, Undertaker y AJ, pero uno es de Georgia y el otro es de Texas. Y lo otro es que, o sea, una cosa es cuando se hablan, pero se hablan de manera convincente, ¿no? Igual en este show, más adelante, a ver, déjame ver en qué combate lo anoté, porque hubo otro combate en el que se estaban hablando. Cuando Edge y Randy Orton se hablan, cuando se dicen cosas son convincentes, ¿no? No sientes que están inventándose algo como parte del gimmick, ¿no? Cuando Taker le pregunta a AJ, por ejemplo, a ver, dime cómo se llama mi esposa, cuál es la edad que tengo, ¿no? Es porque están acordándose del storyline que tuvieron y que AJ se había metido con ello y AJ se arrepiente, le dice, no, perdóname, ¿no? Tiene sentido según la storyline, ¿no? Acá Charlotte grita cosas genéricas, pues no dice, no, yo soy la reina, no, quédate en tu casa, ¿no? Cosas así, ¿no? Y por eso me sonaba como falso, por eso lo menciono. Sí, totalmente. Vimos Seth Rollins y Owens también lo sacamos ayer. También, sí. Pero sí, ya no pensaba en el Taker también. El Taker fue el mejor ejemplo, ¿no? Cuando dominaba y decía, vamos, hijo, ven, ven, ah, levántate. Como, claro, como retándole. O sea, como supongo que eso es más parecido que o sea, te están matando patadas, ¿no? Alguien, aparte, imagínate esa historia, ¿no? Como era el tipo joven creyendo que iba a pasarle por arriba al viejo y diciéndole cualquier cosa. Bueno, imagínate que si a vos te pasa eso en la calle, ¿no? Agarrás a un veterano y empezás a decirle, ah, viejo, te voy a matar a palo. Te noquea. Seguramente te grita alguna cosa mientras estás pegando. Eso tiene más sentido que alguien te empiece a decir, esta es mi esquina, ¿no ves que yo aquí paro con mi gente? Una cosa así como, ¿qué haces tú en este barrio? O sea, no habla así nadie. Pero bueno, más allá de eso. El combate me gustó mucho, que fue el que más me gustó de la noche. Y bueno, lástima el resultado. Lo mejor que puede pasar a partir de esto es que, bueno, tal vez Charlotte tenga unas defensas interesantes en NXT. Eso es lo más optimista que me queda. Sí. Y bueno, como ya dice Martín en el chat, si hablamos de desconstruirse, siempre el referente es Steve Austin, ¿no? Como vimos en lo mejor de SmackDown. Y bueno, esta decisión de darle el título a Charlotte, primero que se promociona siempre que ella es 10 veces campeona mundial, el título de NXT no cuenta, no creo que cuente este tampoco, como para sumar a ese número, ¿no? Para llegar a los 16 de su padre, qué sé yo. Pero es interesante, como ya dices, tener a Charlotte ahí en NXT ahora porque es una dinámica nueva, tanto para NXT como para ella. Y también me imagino que habrán pensado que tener a Charlotte en NXT sería algo beneficioso para la competencia con Dynamite, porque es una persona que es conocida, ¿no? Más allá del público que solo ve NXT. Así que a lo mejor eso ayuda en algún caso para atraer público. En estos tiempos es difícil calcular cuál es el efecto, porque igual los ratings pues no importan mucho, porque pueden subir o bajar dependiendo de en el humor que esté la gente en la semana, ¿no? No necesariamente por el producto. Así que bueno. Pero interesante el resultado de tener a Charlotte ahora como campeona de NXT. Y un buen combate. Tuvimos un comercial de la nueva serie de Big Show en NXT. En NXT, en Netflix, perdón. The Big Show Show. Y se ve interesante, es una sitcom con risas grabadas, ¿no? O sea, clásico, ¿no? Y hubo un chiste por ahí que me pareció malo, pero habrá que darle una oportunidad. Yo pienso que la podemos ver, incluso hacer un programa aquí comentando. No sé cuántos episodios tendrá la temporada, pero me imagino que podremos darnos el tiempo para ver el programa y hacerle un comentario por ahí. Sí, yo tengo muchas ganas de verlo. O por lo menos de darle una oportunidad. Así que puede haber un arras de Big Show Show. Aleister Black contra Bobby Lashley, un combate que estaba medio escondido en la cartelera, pero que yo tenía hype por ver. Se paran como para pelear de verdad. Black busca como que alguna sumisión, agarrar un brazo, una pierna, pero Lashley usa su base de luchador de verdad para evitar que lo tome. Black salta en moonsault hacia afuera, desde la esquina. Lashley lo evita y lanza a Black en un enorme belly to belly suplex en ringside. Lashley domina, intenta un spear, pero Black bloquea con un rodillazo en la cara. Black conecta el moonsault desde la esquina hacia afuera en el segundo intento. Lashley luego al final tiene a Black como ya para ganarle, ¿no? Lo tiene dominado, levanta a Black sobre sus hombros para aplicarle el Dominator. Pero Lana, que está ahí con Lashley, se para en el filo del ring y le grita a Lashley que no, 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 debe ganar con el spear. Por algún motivo, supongo que le gustará el spear.
Dice, no, tú ganas con el Spear. Entonces lo que hace Lashley es no aplicar el Dominator que lo tiene ya en el hombro, sino lo deja a un lado, a Aleister Black, y le dice, sí, tienes razón, mi amor. Le manda un beso volado, ¿no? Aplica el Spear, o va a buscar aplicar el Spear, pero Black lo recibe con la Black Mass para llevarse la victoria. Detalles aquí, primero que Lashley, se está vendiendo la idea de que Lashley ya tenía vencido a Aleister Black, ¿no? Eso número uno. Y número dos, luego de que Lashley recibe la Black Mass, un movimiento que ha matado a mucha gente durante las últimas semanas en Raw y durante ya mucho tiempo, Lashley vende, o sea, cae, le cuentan tres, pero luego como que no vende, ¿no? Como que está ahí agarrándose la quijada, pero despierto bien, ¿no? Reclamándole más bien a Lana con la mirada, pero bueno. Un poco proteger a Lashley, no sé si era tan necesario protegerlo tanto, pero victoria para Aleister Black. Sí, bastante raro, ¿no? Eso del final. Pero bueno, un combate que me gustó, creo que en este caso, esos combates que se hubiesen tenido un poco más de. Bueno, primero de historia, o sea, se hubiesen tenido punto, historia, digamos. No un poco más, sino algo. Y se hubiesen durado unos minutos más que pudiesen pegarse bastante, ¿no? Porque estuvo linda la acción, yo creo que estuvo buena. Aparte, los estilos de ellos, me parece que podían combinar de una forma súper interesante, ¿no? El striking de Aleister Black, bueno, la experiencia que tiene también en artes marciales mixtas, ¿no? El Ashley. Vimos buenas secuencias que estuvieron siendo llamativas, pero creo que eso, con algo más, un poquito, ¿no? De picante personal, ¿no? Que lo pusieron un poco más intensos. O con, bueno, más minutos para ver más acción, me hubiese gustado más. El final me parece bastante tonto, o sea, un recurso de no sé por qué usar, ¿no? Porque tampoco viene de algo, o sea, no es que iba a ganar con un movimiento, o sea, no sé, que iba a ganar con un movimiento X, pero le dice, no, hacer una llave para humillarlo, por decir algo, ¿no? Que vos consideres que una llave sea más humillante porque el otro se rinde, ¿no? Ahí hay una explicación, pero acá fue como, bueno, no sé, algo. Que Lana pide el Spear, bueno, porque no sabemos. Porque bueno, lo que importa es que gane, ¿no? Me imagino. O sea, ¿por qué no aplicarle el Dominator y después rematarlo de verdad? ¿Por qué no seguirle pegando después de haber ganado? O sea, es como que bastante tonto el recurso. Y bueno, al final también, tenerlo ahí, o sea, como, bueno, perdí, recibí esta patada mortal, pero bueno, solo perdí, no me pasó más nada. Tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, lo importante es una victoria para Black en WrestleMania, me parece interesante. Sí, parece que están trabajando ahora en venderte un poco la ruptura de Lashley con Lana, ¿no? Luego de este final y... A ver qué pasa con eso, ¿no? ¿Dónde entra Rusev? ¿Si va a seguir ahí metido o no? Porque ya, con todo lo que ha pasado, no sé en qué terminará esto, si se supone que hasta se han casado y todo, así que no. No sé qué vendrá ahora para ellos como pareja, ¿no? Entrevista a Bayley y Sasha Banks. Sí, espero que. Ah, dime. ¿Algo más? Que acabe pronto, porque como siempre, Lana es un lastre para quien sea que esté con ella. En la ficción le arruina el personaje, le arruina el momento, todo, así que por el bien de Lashley que se termine esa relación. ¿Y se ha sabido algo de la relación en la vida real de Rusev y Lana? ¿Les habrá afectado algo la storyline? Porque eso suele pasar, ¿no? En el wrestling, que como que la ficción se traslada de la realidad. Y no sé si algo habrá pasado con su matrimonio, ¿no? Pero bueno, ahí veo a Lana haciendo videos en Instagram sola. Entrevista a Bayley y Sasha Banks. Lo importante es que Sasha deja ahí un comentario, ¿no? Sugerente acerca de lo que puede hacer si ahora está ella compitiendo también por el título. Dicen que Money in the Bank será el 10 de mayo, yo lo dudo. Charlie Caruso entrevista a Gronk, preguntándole sobre lo que pasó con Moyo anoche. Dice que quiere el título 24-7 antes de que acabe el show, así que nos deja ahí ya. Ese comentario para estar atentos a lo que vendrá más tarde. Y tenemos un momento destacado del show. Otis contra Dolph Ziggler. Que por cierto, no llegamos a hablar de esto, pero... La storyline, para llegar al punto en el que está ahora en WrestleMania, pasó por algo que fue
la aparición de un hacker, ¿no? Que no sabemos quién es, que salió ahí, era un tipo con capucha, ¿no? Que tenía sus computadoras con los protectores de pantalla de Matrix, ¿no? Que eso lo hace un hacker. Y sale ahí y saca los videos secretos de lo que había pasado, que fue Sonia Deville quien le envió el mensaje a Otis diciéndole que no, que Mandy va a llegar tarde, ¿no? Siendo Mandy ella, ¿no? Desde el celular de Mandy le dice, no, voy a llegar tarde. Entonces Otis se confía en que pues es otra hora y por eso llega tarde, está Sigler ahí con ella. Y Sonia había hablado con Sigler para que Sigler esté con Mandy. Así, bueno, no sé muy bien cuál sería la motivación, pero bueno. Supongo que ella piensa que Sigler es mejor hombre que Otis para ella, pero está muy equivocada. Y bueno, la cuestión es que ahora, en el combate, Sigler derriba a Otis con una super kick, toma el control. Otis se recupera, lanza a Sigler contra las esquinas. Otis intenta el Caterpillar, pero Sonia se para en el filo del ring. Otis y el referee se distraen, Sigler aplica una patada de foul. Y luego en eso aparecen Mandy Rose y su música. Mandy abofetea a Sonia, Sonia se mete al ring, el referee se distrae con ella. Mandy le aplica un golpe bajo a Sigler. Otis remata con el Caterpillar y se lleva la victoria. Celebran en el ring Otis y Mandy. Otis levanta a Mandy en brazos con una facilidad. Es como si yo levantara mi, no sé, una cosa por acá, un cuaderno, ¿no? Alguna cosa. Con esa facilidad levanta Otis a Mandy en peso. Y están ahí, pues, ambos juntos en el ring y se dan un beso. El momento de WrestleMania más grande, ¿no? Así con Otis, con Mandy. Ya me contarás un poco más acerca de, bueno, he visto movimientos en las redes sociales, ¿no? Acerca de lo que representa todo esto, ¿no? Pero un gran momento, un bonito final para la historia. Un bonito principio, más bien, para la relación ahora entre Otis y Mandy Rose. Sí, sí, la verdad que... Bueno, primero voy a hacer como vos, voy a hablar de ese background, ¿no? Pero me encanta un detalle. Esto sí, esto es de maldad nomás, pero... De esto de... Ay, ¿cómo se llama? Del hacker... Y cuando vemos las escenas, es que, por ejemplo, Sonia escribe los mensajes y los dice en voz alta. ¡Claro! ¿No? Entonces, dice, agarra el celular de Mandy y escribe, hola, anda más tarde, no llego. ¿Pero qué no haces eso, Fede? Yo siempre que escribo un mensaje de texto, escribo en WhatsApp, lo digo en voz alta. No, y menos cuando tengo que borrarlos, y menos cuando estoy haciendo escondidas. Y no quiero que me encuentren, ¿no? O sea, pienso, si tuviese que hacer todo eso sería incluso aún más discreto, ¿no? Pero bueno, esto, o sea, está perfecto. Es útil para la historia y para que nos demos cuenta, o sea. Me encanta, me dio gracia nada más, pero no lo digo como un error ni como algo malo, o sea, es simpático. Pero, bueno, este era el momento que muchos estamos esperando, ¿no? Otis nos representa a un montón de personas que no tenemos ciertos estándares, ¿no? Tal vez de, no solo de belleza, sino de, bueno, de relacionamiento social, ¿no? No parece, ¿no? El tipo más carismático, normalmente carismático del mundo, ¿no? Otis. Así que bueno, acá también dicen todos los años de inseguridades y rechazos fueron vengados por Otis. Todo eso, o sea, Otis representaba, tal vez sin saberlo incluso, todo eso para nosotros. Y Don Sigler es al contrario, ¿no? Es todo lo peor, el tipo que les dice cosas simples, ¿no? A las mujeres, cosas más directas. Además, uno va con otro approach, ¿no? Otro acercamiento, más sincero, tal vez, más sentimental, ¿no? Uno le lleva un pastel, una torta que hizo la madre, ¿no? Unas rosas. Y el otro, sí, eso fue lindo, ¿eh? y esa gente se la termina llevando a veces. Y esto era la justicia para todos nosotros. Otis se impuso eso, se impuso. ¿A qué momento? También eso es interesante para destacar. Cuando la amiga está en tu contra también, ¿no? Cuando no sé si es un buen partido, ¿no? Y uno tiene que luchar contra eso también. Entonces, Otis en esa lucha contra todo
Y bueno, el combate fue divertido. Por toda la historia, en realidad no es un gran combate tampoco, ¿no? Nos contó la historia, cumplió con eso, tiene ese detalle al final que aparece Mandy a salvarlo, y bueno, al final, por todo lo alto, este es el verdadero main event de Arras de Corazón, decía yo. Lo que todos queríamos ver, ¿no? Nuestro héroe consiguiendo a su chica, así que esperemos que esta relación funcione bien, ¿no? Pero lo importante es la victoria. Después hay que disfrutar el momento. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Así que sea feliz Otis, nuestro héroe. Sí, acá la gente me reclamaba un par de cosas. Primero decir que no es que se besaran nada más, sino que fue Mandy quien besó a Otis, así que bien ahí con el detalle. Y además, pues claro, celebrando la relación entre ellos, pues soltamos la bocina, ¿no? Y además, bueno, Señor, sí, señor. ya sabrán ahora con esto claramente cuál será la portada del próximo Arras de Corazón, a menos que pase algo. Falta mucho tiempo, estamos en abril de 2020. Arras de Corazón 6 es en febrero de 2021. Así que hasta llegar hasta ahí pueden pasar cosas, pero esperemos que el amor prospere y tengamos a Otis y Mandy como portada de Arras de Corazón. Continuando entonces, tenemos el Last Man Standing de Edge y Randy Orton, que duró una vida, yo diría una vida y media tal vez. Fueron como 40 minutos, según me dijeron, así que uff. Bueno, vayamos a ver qué fue lo que pasó, lo más importante. Edge entra primero, Randy aparece por atrás, empieza el combate aplicando un RKO, resulta que estaba disfrazado de un camarógrafo en ringside. Edge está muy desorientado, Randy aplica otro RKO. Randy golpea a Edge en la cabeza con la cámara, se van a backstage. Randy golpea a Edge en una máquina de gimnasio, luego le reclama al referee por no contar, y le reclama bien, ¿no? Porque es como que no es que le grita, no cuenta, cuenta, sino le dice, ¿qué pasa? Eso no es cuenta. Y el referee tiene que contar, ¿no? Avergonzado de haberse olvidado. Luego Edge sienta a Randy en una silla, le salta encima desde una barra de gimnasio. Regresan a ringside, pero luego otra vez se van a backstage, esta vez por otra ruta. Llegan a la sala de reuniones. Edge pone a Randy sobre la mesa, se cuelga del techo y le cae encima en un elbow drop. En uno de los golpes derriban al camarógrafo, ahí por un pasillo. Luego Edge pone a Randy sobre lo que parece ser una mesa, sube a una estructura usando una escalera, se lanza desde arriba en elbow drop, ambos aún se levantan. Y a este punto es cuando digo, uf, el combate está siendo largo, no pueden acabar ya, o sea, ¿qué les falta hacer, no? Y el combate duraría 10 minutos más. Suben una camioneta, Randy aplica un DDT sobre la protección del baúl, con los pies apoyados en el techo. Suben al techo de un tráiler, Randy intenta aplicar la patada a la cabeza, pero Edge lo intercepta con un spear. Edge busca otro spear, pero Randy lo recibe con RKO. Randy intenta el concierto, pero Edge lo atrapa en el side choke, es la llave de Jake Hager. Edge luego tiene su momento de sufrimiento, ¿no? De pensar, ¿qué estoy haciendo? Es mi amigo, o era mi amigo, ¿no? Pero ha hablado de mi familia, entonces tiene ese momento de conflicto. Pero finalmente le aplica el concierto en el techo del tráiler. El referee cuenta 10 y victoria para Edge. Uf, qué complicado todo eso, ¿no? Porque la emoción de ver a Edge era bastante buena, ¿no? Era bastante importante, qué lindo el regreso, este luchador que tanto nos dio, que tanto quisimos, que tanto se sufrió su retiro, ¿no? Pero uf, qué 37 minutos dicen acá que duró. Se sintió realmente una eternidad. Y después vos sabés también que tuviste que tomar apuntes para acá. Yo lo sé, que tuve que cubrirlo para Solo Wrestling. No sabía qué poner, porque básicamente el combate es bueno, se pegan un poco en ringside. Ahora Randy Orton le pega en un pasillo. Ahora Randy Orton le pega en un gimnasio con una máquina. Ahora Randy Orton le pega contra una mesa en una oficina. Ahora Edge le pega en un pasillo.
O sea, claro, al no ser un combate, ser como una especie de brawl eterno, tampoco uno puede ir describiendo movimientos, cambios de, no sé, de dominio. O sea, era, le pega a uno, le pega a uno, le pega, le pega, le pega, le pega, el otro se levanta cuando puede. El otro de repente ataca un poco, le pega, le pega, le pega, el otro se levanta cuando puede. Y eso en diferentes escenas. Y claro, llega la quinta escena. Y ya estás escribiendo lo mismo. O sea, creo que se me hizo mucho pesado, mucho más pesado, justamente por cubrirlo. Nada más que si solo lo veía, se me hacía pesado, pero no tanto. O sea, realmente lo que fue cubrir este combate fue, pero un dolor. Porque es un tour por el Performance Center. Pero, por ejemplo, habíamos visto hace poco un rol de Ciampa y Gargano. Estuvo bien. Claro, porque no duró Rompieron las 40 cosas minutos. incluso. Rompían las cosas, ¿no? O sea, acá fue como lento, era como que, bueno, van caminando, golpe, golpe, oh, no, no sé, se levanta, ah, y así, como, ay, por favor, ¿cuándo se va a poner? Pues aparte, ni siquiera, si bien las frases y demás estaban bien, tampoco eran intensas, ¿no? No era tampoco. El drama, creo que recién aparece cuando, como bien decimos al final, cuando Edge tiene ese momento así como, ¿no? Como de Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, ¿no? Ahí Claro. de, oh, como esa You are cosa. the chosen Claro. Iba a decir, obviamente, la misma frase, ¿no? You were supposed to bring balance to the Force, not destroy it. Y ahí gritándose. En el higher ground, ¿no? Pero no, en vez de eso, o sea, solo ahí al final un poquito de como, ah, sí, cierto, hay drama. Y fue como, ah, ahí gotita de drama y termina el combate. Uf, fue una pena realmente, porque era algo que me hubiese gustado disfrutar. Claro, Randy, después pienso que es Randy Orton, ¿no? Y justamente pedirle mucha intensidad y drama a Randy Orton en el 2020, no sé si es lo mejor. Así que No, y sabes una qué, decepción, es básicamente. triste porque la storyline posiblemente era la mejor de todas las que venían hasta WrestleMania, se sentía como un combate de WrestleMania, ¿no? Con todo el tema de la familia, el regreso de Edge y todo lo demás. Así que la historia estaba muy bien, pero el combate que dieron fue muy mediocre, o sea, no hicieron mucho, fue muy largo, fue pesado de ver, cuando llegas al final llegas cansado, así que el drama no es que te pegue demasiado. Y sí, es una victoria de Edge en Estaba WrestleMania, ¿no? pensando. Pero no es una gran victoria para su regreso, digo. No, no. En parte ahora, por ejemplo, dicen que hubiese estado genial en un Little Lockdown. Y sí, ahora me hizo pensar eso me hizo pensar que la estipulación tampoco ayudaba, porque hace eso que hay que parar todo el tiempo, ¿no? O sea, caminan un poco, salen los golpes, espera. Caminan un poco por otro lado, se empiezan a pegar, son los golpes, esperan. Entonces, capaz que, no sé, un steel cage que los tiene en el mismo lugar, un este, false container, porque por lo menos alguien contado, ¿no? Capaz que eso agilizaba un poco. Pero la gente dice que eso es el nuevo Walter, ¿no? Por los problemas de audio. Pero bueno, hoy es un día especial. Estamos haciendo lo posible, así que bueno. Suerte con el internet. Y bueno, que nos escuchen como puedan. Levanto la botella en señal de salud, muchachos. Lo aclaro porque acabo de hacerlo hacia la computadora. Como si alguien me diera. Acá choco con la otra botella. No, les juro que lo acabo de hacer. Me sentí muy idiota. Entonces les cuento eso. Hola, Claro. hola. ¡Oh! Dejé. ¡Oh! Tenían que decir mi nombre y volví desde las tinieblas. ¿Acaso estoy borracho o apareció Walter? Las dos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, acá hablando de WrestleMania, imagínate. Bien, bien.
No, está bien. Estaban hablando del Edge contra Orton y primero un saludo a los que nos están escuchando en vivo, ¿cómo están? Y mira, aprovechando que estaban tocando el tema de la duración, quiero jugar un juego con ustedes. Entonces, díganme, ¿cuál es la lucha más larga en la historia del WrestleMania? Es fácil, es realmente fácil. Bret Hart contra Shawn Michaels en WrestleMania 12. Evidentemente. Porque fue un Iron Man match de 1 hora. Exacto. Ahora, ¿cuál crees que fue la otra lucha en el segundo lugar más larga en la historia de WrestleMania? Si no es esta. Es un main event. Bueno, sí, es un main event entonces. Con varias personas. A Con ver, piensa, varios. piensa. Porque estaba pensando en Triple H contra Roman Reigns, que también se sintió eterno. Pero si es con varios. Con varios, entonces, si es un main event con Con varios, varias, los sí, termina con 2000. varios, sí. Ajá, oh, muy bien, efectivamente, Alessandro. En WrestleMania 2000, el WrestleMania 16, tuvimos un main event The Rock versus Triple H versus Big Show versus Mick Foley y esa lucha duró 36 minutos. Ahora, y detrás de esa lucha está el segundo Undertaker versus. No, fue Undertaker contra Triple H. ¿Ok? Claro, End of an Era, el Hell in a Cell, ese también estaba pensando como uno largo. Y ese fue de 30 minutos. La lucha de Edge contra Orton, según Wikipedia, duró 36 minutos. Es decir, que esta es la segunda lucha individual, uno contra uno, más larga en la historia de WrestleMania. Un aplauso para Edge, que ya logró romper un récord en su regreso a WWE. Bueno, Qué gran vuelta dando. ahí les dejo, ¿sí? No, o Espera, sea, creo que yo lo busqué, tengo. yo dije, no puede ser que se sintiera tan largo. Ahí está. ¿Esos aplausos estaban entrecortados también o...? No, o Sí. sea, Dios mío. yo tuve que buscar esto porque en verdad me quedé con la idea de no puede haber sido tan largo. Quizás es que yo lo sentí así y luego me di cuenta, no, ok, sí fue culpa de ellos. No fue percepción, fue culpa de que la lucha realmente fue muy larga. Y sí, o sea, escuché lo que hablaron de este combate. Lamento en verdad no haber estado para la conversación del Otis contra Ziggler. Pero sí, simplemente subrayar todo lo que ustedes comentaron respecto a este combate y sí, para demostrar con este dato que esta lucha realmente fue muy, muy larga. Y ya está. Me gustó el comentario que hicieron en el chat que era un last viewer standing, ¿no? Más que un last man standing. Pero bueno, continuemos. Exactamente. Vemos que después de este combate larguísimo, tenemos a la gente que persigue a Moyo para intentar quitarle el título 24-7. Además, en un. Bueno, no solamente es una disputa por un título que es bastante irrelevante, sino también es un momento antihigiénico, ¿no? Antiprevención del coronavirus. Hay mucha gente ahí metida luchando entre sí. Y aparece Gronk, que estaba, como sabemos, allá en el balcón, pues, ¿no? En esa plataforma. Se lanza desde ahí arriba, sobre todos. Cubre a Moyo. Se lleva la victoria. Es el campeón 24-7. Se va corriendo. Y tenemos a Gronk, campeón. Qué ser horrible que es. Que es Gronk, ¿no? Pero era obvio que iba a terminar como campeón. En este WrestleMania de 2 noches, siendo el host, por suerte apareció muy poco, porque qué insoportable me resulta. No, lo que vamos a sufrir con este hombre de estos Es años. como un spring breaker, ¿verdad? Es como la personificación de todo lo que es un gringo en vacaciones, ¿sabes? Sí. Es como un gringo en vacaciones, pero 24/7. Permanente. O sea, con todo el respeto, ¿no? A los gringos que nos escuchan, pero sí, totalmente. Título de parejas de Raw, los Street Profits contra Ángel Garza y Austin Theory. Los Street Profits sacan ventaja al inicio. Theory distrae al referee para que Garza le aplique una super kick a Dawkins afuera. Dominan a Dawkins, Ford hace el comeback. Ford salta en tope con giro sobre Theory y Dawkins afuera. Esta vez sí lo atrapan, no como en Raw que saltó sobre Austin Theory que no lo atrapó y se estampó con el piso un momento que sonó durísimo.
Luego Garza salta en Moonsault desde la tercera cuerda sobre los Street Profits afuera. Theory le aplica el TKO a Dawkins, cubre, pero Ford le salta encima en Frog Splash. Y Dawkins cubre a Theory para llevarse la victoria. Luego del combate, los Hills siguen atacando a los Street Profits. Y incluso Zelina Vega golpea a uno de ellos. Pero aparece Bianca Belair para atacar a Zelina en lo que es supuestamente su debut en el roster principal, lo cual es difícil de decir ahora que están en el Performance Center, así que uno no sabe si es aparición especial o no, pero supuestamente debería estar ahora ella apareciendo como miembro del roster principal, asociada con los Street Profits. Así que ataca a Zelina, luego le aplica el KOD, celebra con los Street Profits, y tenemos ahí a Bianca Belair. Sí, la verdad que no se puede ser demasiado duro con el combate, ni siquiera se puede esperar demasiado. Porque bueno, es un combate que apareció de la nada, ¿no? Que bueno, los rivales por lo menos, o sea, aparecieron así durante esa semana por todos estos casos, ¿no? Bueno, quién podía ir, quién no, que fue grabado, etcétera, etcétera. Se suponía, o se está trabajando, sobre todo parecía la idea, hacia una Fatal 4-Way de latinos, ¿no? Por el título de Estados Unidos. Y bueno, al final terminaron poniendo a Ángel Garza. De ese lado, Ángel iba a ser Garza y Andrade, ¿no? Contra. Sí, sí. Contra los Profits. Garza Jr. y la Sombra. Ahora me voy a revisar cómo le puse en la nota. A ver. Pero eso, ¿no? Voy a. No hay que esperar demasiado el combate. Surgió bastante de la nada. Hicieron lo que pudieron. Fue un combate aceptable, una acción justa, vimos un poco de cada uno y listo, ¿no? Creo que cumplieron con lo que les tiraron ahí de un día para el otro, básicamente. Así que bien por eso. Y bueno, ojalá haya más oportunidades para los Street Profits, que son geniales. Tienen mucho carisma y mucha reacción de la gente, consiguen siempre. Así que se merecen otra lucha ante el público, así que espero que tengan otro combate titular con buenos rivales, con una historia, bueno, con mucha gente para que los disfruten en vivo. Sí, creo que fue una lucha bastante básica, pero luego de la lucha anterior era lo que necesitábamos. Yo lo que estaba pensando en todo momento era la fe que se le tiene a Austin Theory ahora en esta aparición en WrestleMania, porque de todas las posibles sustituciones que podía tener Andrade, en este caso se fueron con Theory, que lo dije en Twitter y lo repito aquí, Theory es quizás el prospecto más caliente desde Adam Cole, y físicamente es más impresionante que Adam Cole, es más alto, es incluso un poco más alto que Dolph Ziggler, para tener un punto de comparación. No hace falta ser muy alto para ser más alto que Adam Cole. Oh. Pero es más alto que Dolph Ziggler, te digo. Entonces, vaya, eso me parece como un buen punto de comparación. El hecho de que sea más alto que alguien que ya ha tenido títulos mundiales y toda la cosa en WWE, pues habla muy bien de él. Es un gran atleta y antes de llegar a WWE tuvo, digamos, entre comillas, una gira por todo el mundo, que al punto de que en The Crash fue campeón mundial, en la Arena México apareció y apareció en un main event y fue como de, no, oh, trajimos a Austin Theory. Y era como de, ¿quién es este tipo? O sea, para mucha gente fue como de, ah, ok, bueno, y este tipo, pues, ¿qué nos importa, no? ¿Quién es? Pero la realidad es que lo estaban trayendo porque sabían que era cuestión de nada de que terminara en donde está actualmente. Entonces, sí, vaya, por ese lado, vaya, me encanta la fe que le tienen, simplemente será cuestión de trabajarlo, de pulirlo, pero sí, la lucha fue lo que yo esperaba, fue algo bastante básico para emocionar a la gente que estaba viendo, no, ya no puedo decir para emocionar al público en vivo, sino para emocionar a los que estábamos viendo desde nuestras casas, y lo único que no me gustó es la aparición de Bianca Belair. Me encanta Bianca Belair, y el caso aquí es que
A pesar de que es un debut para ella y la presentan ya con fuerza porque está junto con campeones y demás, siento que el hacerla subir de NXT al roster principal sin haber pasado por un campeonato antes, creo que le quita fuerza. O sea, ahorita no se me vienen a la cabeza muchos debuts que estén teniendo éxito en el roster principal sin haber ganado campeonatos en WWE. Perdón, sin haber ganado campeonatos en NXT, quiero decir. Hay algunos casos, no sé, Heavy Machinery en cierta manera, Elias en cierta manera, pero Bianca Belair creo que tiene un potencial increíble. O sea, yo lo he dicho antes, creo que es lo más cercano que hemos tenido un The Rock en mujer. Y vaya, como atleta es impresionante, siempre he estado a favor de ella y el hecho de que aparezca aquí simplemente como que, hey, soy la mujer de Montesfor. O sea, sabes, siento que le quita fuerza y a largo plazo va a afectar, pero hey, para lo que fue esto, creo que cumplió su propósito y fue contento con la victoria de los Street Profits. Yo quiero un detallecito nomás antes de cerrar y cambiar de tema. Quiero ser el negativo del momento. Y Austin Theory es un prospect hace 10 millones de años. O sea, no le quito el mérito, y obviamente todo lo que dice Walter es cierto. ¿Dónde estuvo? ¿Cómo lo presentaron? ¿Cómo lo vendieron? Todo eso es cierto. Ahora, es un prospect hace muchísimo tiempo y yo lo sigo viendo y me sigue sin parecer nada más que el tipo que se luce bien y es como el típico, no sé, chico con buen físico y buena altura y que más o menos puede dar buenos combates, pero tiene nada, no he visto nada memorable en ninguna empresa donde lo han llevado también como el tipo es el futuro. Lo viene haciendo hace mucho tiempo y hasta ahora sigo sin ver nada interesante de Austin Theory. Me parece un inflado de la vida, básicamente. Sigue estando verde, ¿no? Pero a ver si mejora o no, no sé. Pero le tienen fe, supuestamente, así que veremos. Ya que no está Gronk, tenemos al nuevo anfitrión que es Titus O'Neil, lo cual debo decir que es una gran mejoría. Y tenemos el combate por el título femenino de SmackDown, Bayley contra Sasha Banks, contra Lacey Evans, contra Naomi, contra Tamina. Y es un combate con eliminaciones. Y se unen todas para atacar a Tamina al inicio, lo que yo aplaudo. Tamina se encarga de todas. Naomi y Lacey se unen para enfrentarse a Bayley y Sasha. Tamina tiene a todas derribadas e intenta hacer las coberturas de Jericho con el pie. Tamina, Sasha y Naomi recuerdan el momento cuando eran Unity, algo que yo no recordaba. Sasha le aplica un 619 a Tamina. Becky aplica un elbow drop. Sasha un frog splash. Lacey un moonsault. Naomi un moonsault de rebote en las cuerdas. Todas cubren a Tamina y le eliminan. Yo me quedo contento. Naomi se encarga de Bayley y Sasha al mismo tiempo. En un momento les aplica un doble sunset flip. Al final superan a Naomi con la ventaja numérica y Sasha la somete con el back statement. Sasha sostiene a Lacey en la esquina. Bayley intenta un rodillazo, pero Lacey se mueve y la rodilla le cae a Sasha. Sasha le reclama a Bayley. Lacey aprovecha la distracción para aplicarle el Woman's Right a Sasha para eliminarla. Bayley no rompe la cuenta. Bayley lanza a Lacey de hombro contra el poste y toma el control. Bayley sobrevive al moonsault de Lacey. Sasha vuelve al ring y es sin descalificación el combate, así que puede aparecer ahí sin problemas. Le aplica el backstabber a Lacey. Bayley remata con su finisher y se lleva la victoria. Así que Bayley todavía es campeona, pero han empezado nuevamente a contar la historia de su separación con Sasha Banks, que esperemos que esta vez sí suceda, ¿no? Porque la otra vez no estuvieron ahí como por medio año y no pasó nada. Ya, antes de que tú hables, Fede, porque esto va a ser casi el 90% de la discusión de este combate. ¿No te encanta cómo todas en el combate dicen, oh, no, no tenemos que parar a Tamina? Ella es una amenaza. Nunca ha sido campeona y nunca ha ganado nada, pero tenemos que detenerla porque ella claramente es la rival a vencer en este combate. O sea, ese esfuerzo por intentar Sí, hacerla lucir como una amenaza. por Dios, pero aparte es como,
tan horrible, ¿no? O sea, todo hace años es horrible, siempre la vemos, siempre fue horrible. Y es como, ¿en qué universo vives? O sea, no hay forma de hacerla ver creíble, por Dios, hay que rendirse con Tamina. Y yo disfruto mucho cuando pierde. Lo que me faltó esta vez fue un... que tenga un stand-off, ¿no? Un momento de... un careo. Como que son legendarios. Yo todavía recuerdo esa gran rivalidad con Naya, que fueron May Event, WrestleMania, tuvieron la revancha en Sombra. Claro. Por Dios, qué luchador horrible. Y sabes, y justamente ahora me di cuenta, por eso lo puse en Twitter. Me di cuenta de algo que disfruto mucho, ¿no? Que es cuando Tamina sale ahí, y todos sabemos que es horrible, pero la venden como si fuera muy fuerte, ¿no? Muy peligrosa. Pero que luego fracase, ¿no? Eso, por algún motivo, me hace feliz, ¿no? Como en el Royal Rumble, cuando sale ahí y se enfrenta a Bianca Belair, ¿no? Y como que, ¡oh, mira las luchadoras fuertes! Y le eliminan apenas entra, ¿no? Y es maravilloso. Y es que, mira, yo antes de que empezara el combate, ya me fijaba en eso, ¿no? Justo me puse a pensar en las entradas, ¿no? Y entró, bueno, Naomi, Lacey Evans, Sasha, ¿no? Tamina, es aburrida, pero hasta parece, pero a ver, obviamente son personajes diferentes y, pero cada uno, o sea, vuelve y hacían algo, o sea, sí, obviamente, Sasha Banks tiene sus gestos, ¿no? Y sus poses, Naomi baila, Lacey Evans, bueno, viene como con ese gesto, ¿no? Como estirado. Y también es como que está haciendo trabajar en la oficina, a no sé, está haciendo a descargar cajas en el puerto, ¿no? No sé, es como... sale una música rodando, que ni siquiera me acuerdo cuál es la canción, y aparece caminando así como, bueno, estoy haciendo el rey, me toca. Como, por Dios, o sea, ni siquiera luce mala caminando al rey, no luce nada, es como el cero mismo, el cero en todo de esta vida. Lo peor que hay. El combate increíblemente me gustó, me entretuvo, me gustó la dinámica esta vez de Sasha y Bayley, me gustó, hizo que Lacey se viera interesante. O sea, este combate logró que lo que no logró toda la rivalidad horrible con Becky Lynch, tal vez también porque fue hace tiempo, un tiempo ya, y Lacey estaba mucho más verde seguramente, ¿no? Pero no sé si es eso, no sé si es por cómo lo contaron. Porque obviamente a mí Sasha y Bayley no es una realidad que quiera ver o que me llame la atención, porque bueno, han amagado mucho. Yo hasta que no veo que una le clava un puñal a la otra, no voy a creer que están en rivalidad. Pero me gustó eso, o sea, me gustó cómo hizo lucir a Lacey Evans, que en un momento hasta pensé que podía llegar a ganar. Y hasta quise que ganara, así que estuvo interesante el combate, ¿no? No te digo, fue un combatazo, pero al menos mejor de lo que esperaba. Sí, yo diré que al menos con lo que estoy contento es el hecho de que Bayley siga siendo campeona, porque es mejor tener una campeona sólida y con cuál es la palabra que busco, con un reinado prolongado, a tener un cambio de alguien que no nos va a aportar pues mucho más. Y yo sabía que Lacey Evans no nos iba a aportar eso, tampoco Naomi, incluso Sasha Banks. Entonces, sí. Lo único que quisiera es que ya apretasen el gatillo una buena vez. O sea, nos han tenido con esta amistad, enemistad, Bayley, Sasha. Solamente quiero que pase. O sea, no sé por qué retrasan tanto esto, por qué no se arriesgan a hacerlo. Sobre todo, creo que este era el momento perfecto, porque luego que íbamos a tener grabaciones de los shows, iba a haber continuidad, ¿sabes? Al menos íbamos a tener eso y vamos a tener al menos pues una promesa de que eso iba a suceder. Sin embargo, no se arriesgan, no aprietan ese gatillo, entonces es estirar y estirar y estirar, y yo creo que vamos capaz. Eso es correr el riesgo de que nunca suceda. Entonces vamos a, de aquí a 5 años, todavía Bayley y Sasha ahí como que, oh, tal vez haga el tour, ¿eh? Tal vez yo haga el tour, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, es como, solamente que lo hagan y ya está, ¿sabes? Pero fuera de eso digo, o sea, podré decir que al menos me gusta la decisión porque creo que era lo necesario y
La cosa aquí es que, pobre Bailey, pues necesita gente con quien trabajar. O sea, estábamos hablando del programa anterior de lo de Becky Lynch. Becky Lynch al menos estaba trabajando con Asuka, Sasha Banks y Natalia, ¿sabes? Al menos. En cambio, Bailey ha trabajado bastante con Naomi, con Lacey Evans, ahora con Tamina. O sea, gente que no tiene renombre, gente que no tiene momentum, gente que no tiene estatus. Digo, Naomi ha sido 2 veces campeona, pero puedes decir que sus reinados han sido realmente memorables. O sea, entonces realmente necesita más carne, necesita más cosas con las que pueda, pues, nutrirse de esa división de mujeres. Mismo caso que Becky, pero en este caso es más, pues, acentuado la situación de Bayley. Y ojalá que así sea. Al menos me gusta que ella siga siendo campeona. Y no. Lamento que no se dé todavía este Sasha contra Bailey, pero hey, que dentro de todas las decisiones posibles que podían tomar acá, al menos tomaron la más sensata. Pasemos a una de las atracciones de nuestro podcast, ¿no? Que es hablar de esto que viene ahora, que es el Funhouse Match entre John Cena y Bray Wyatt. Cena sale a la arena y parece que van a tener un combate ahí en el ring. Pero de pronto, al momento de que hace un saludo como que bienvenidos a WrestleMania o algo, hay un cambio en la imagen y aparece Bray en la Firefly Funhouse. Le dice a Cena que se va a enfrentar a sí mismo. Cena aparece en la casa, el conejo le dice que salga por la puerta. Cena se encuentra con el muñeco de Vince McMahon, que le habla de Ruthless Aggression. Bray hace una promo, así como la promo de Kurt Angle en el debut de Cena. Cena sale con unos shorts, así como los de su debut. Bray le habla acerca de su fracaso en esa época, de cómo casi lo despiden. Bray hace una promo con temática de Saturday Night's Main Event, presenta a su compañero de equipo que es Johnny Muscles o algo así, que es John Cena, hace una promo de los 80s levantando pesas. Luego aparece con un traje como de su gimmick de rapero. Cena rapeando suelta una línea sobre Husky Harris y cómo Bray arruina sus oportunidades desde que llegó a la empresa. Suelta una rima horrible sobre unas nueces, ¿no? Le tira una bolsita a Bray, pero bueno. Y Bray le dice a Cena que no le puede hablar de oportunidades él a Bray porque él es el que ha recibido todas las oportunidades del mundo, qué sé yo. Y le da una última chance para que haga una promo más. Porque le critica el hecho de que se meta con las debilidades de sus oponentes, qué sé yo, una cosa así. Y eso cuando Cena hace la rima esa horrible. Bray lo derriba y habla desde su gimmick de la Wyatt Family. Básicamente le dice que debió escuchar a la gente, que en ese momento querían que Bray ganara, pero Cena lo frenó al haberle ganado. Y vuelven al spot de hace 6 años en WrestleMania, cuando Bray le dio la silla a Cena, y Cena no la usó, porque es muy babyface, como ya sabemos. Pero Cena ahora sí quiere usar la silla, solo que Bray desaparece cuando le intenta usar. Y Bray luego hace de Eric Bischoff, presenta a John Cena, que hace de Hollywood Hulk Hogan. Y en ese momento Cena ataca a Bray. Y básicamente ahí, en esta parte, luego de que pasa todo lo anterior, que es muy extraño, llegan a la parte de Bischoff y Hogan. Esta parte me gusta porque es como que Cena derriba a Bray y empieza a golpearlo. Y en ese momento, cuando lo está golpeando, aparecen flashes de imágenes como que en One Night Stand con Rob Van Damme, ¿no? El letrero ese de If Cena Wins We Riot. Y después la imagen de su combate con Shawn Michaels cuando CM Punk le ganó el título en Money in the Bank y otras cosas. Con el eco atrás de la gente coreando Cena Sucks, ¿no? Y es como que Cena por fin, luego de años de haberse aguantado todo esto, como si nada pasara, por fin suelta su furia, ¿no? Por ese rechazo de la gente, de algún sector de la gente, del público, que lo abucheaban. Ahí como que se desquita con Bray y lo golpea. Y luego de finta atrapa a Cena con la Mandible Claw. Voltea las palabras de la promo de Cena, que Cena había enterrado a Bray en la promo diciendo que era el luchador más sobrevalorado, más con más privilegios, ¿no? Cosas así. Y cuando se escuchan esas palabras de Cena de nuevo, ahora se aplican a Cena, según lo que nos muestra la imagen. Entonces, The Fiend aplica el Sister Abigail, cubre con la Mandible Claw, Bray Wyatt aparece para contar, The Fiend celebra, Cena desaparece, y ahí está. The Fiend ganó
Funhouse Match. Y yo pensaba, ¿no? Luego de que presentaron a Titus O'Neil reemplazando a Gronk como anfitrión de WrestleMania, decía, queda poco para que termine este show. ¿Qué va a hacer Titus O'Neil como anfitrión para media hora que falta, ¿no?, de programa? Pero ya sé por qué lo trajeron, ¿no? Para que saliera su cara de what the fuck luego de que sucede este combate. Y ahí está. La Firefly Funhouse Match. Atrévete a decir algo malo. A ver, saca los cojones. A ver si atrévete a decir algo malo de esto. Anda, anda, sé hombrecito. Anda. Lo vi mucho, ¿no? O sea, a ver, entendí los guiños. Me encantan las cosas sin sentido. O sea, ayer, por ejemplo, el Boyan Match me gustó. Me gustaron las de Legion, Wars, toda esa época. Esto fue como, ¿qué es esta porquería? No sé, no. Es difícil, o sea, realmente es muy raro. Porque por lo general tengo un argumento, ¿no? O sea, por lo general puedo separar un poco el objetivo de lo subjetivo. Es decir, esto realmente, o sea, es como cuando una canción no te gusta y te parece horrible, ¿viste? Y todo el mundo le gusta eso, bueno. Esto lo siento así, es como, no sé, no me pareció divertido, no me pareció arriesgado. Cuando odias la idea de algo en vez de algo. No sé, sí, es como, o sea, cuestión netamente de gusto. Realmente, o sea, no, a ver, me parece importante destacar que no me parece una mala decisión creativa, no me parece mal ejecutado, nada de eso, ¿no? Simplemente, no sé, no conecté. Fue como lo peor, ¿sabes qué fue lo peor? Cubrirlo, ¿no? Porque cuando empezó, yo veo a John Cena salir, digo, bueno, al final va a ser un combate. De repente, no sé, bajo la vista, 2 segundos para escribir, ¿no? Funhouse Match, John Cena versus Bray Wyatt. Levanto la vista y ya estaba John Cena ahí en la oscuridad con el mismo Amazon de títere, ¿no? Y digo, bueno, esto capaz que vi mal, capaz que en realidad no era John Cena entrando ahora, capaz que era John Cena, nos está mostrando un video. Y me retrasé todo lo que quedó en la transmisión, o sea, después es un combate más, por suerte. Pero estuve todo un buen rato atrasado. Voy a poner pausa, preguntarle a la gente que estaba mirando, ¿esto ya es el combate en sí? ¿Qué diablos estoy viendo? ¿Por qué no entiendo nada de lo que está pasando? Pero bueno, después sí, ahí fui entendiendo, ¿no? Bueno, cuando empieza el rumbo de sangre, que por suerte, hace poco lo hemos visto con Alessandro el combate, justamente contra Kurangle en SmackDown, ¿no? Que son cine adentro y dice, rule desagresión, y le tiran golpe. O sea, a ver, me parece que tiene esos guiños que son interesantes, ¿no? Que tienen algo de historia, que premian a los que saben también. Que eso me parece que es un arma de doble filo un poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si no hubiese visto este DVD que vimos muy de casualidad, porque alguien nos invitó a hacer ese podcast sobre ese nostálgico, no sabía cuál era el primer combate de John Cena y no hubiese entendido, o sea, a ver, lo entendía porque por contexto, pero no lo sabía, digamos, ¿no? Así como, bueno, muchas escenas que muestran de Cena y después, no sé, la parte que van como a los 80, ¿por qué WCW? O sea, para mí fue como esa cosa de vieron cuando en los Simpsons este que es viejo quiere ser joven, ¿no? Y entra y dice, ¿qué onda? Y habla como un adolescente para poder quedar bien con ellos. Bueno, es como WWE queriendo hacer algo raro y queriendo ser loca cuando no deja de ser WWE. Me pasó eso un poco, ¿no? Fue como, ¿qué están haciendo? Qué raro todo esto, ¿no? No me gustó, pero bueno, o sea, entiendo. Este es el tipo de cosas que entiendo que a otro le guste y a mí no. No así, por ejemplo, no sé, ser fan de Tamina, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien me dice, no, pero Tamina es un prospect, ¿no? Como Austin Theory.
Yo, eso sí, no lo podría entender. A ver, pero esto no es fantasía. O sea, yo sé que esto Sí, es me dicen ficción, que pero esto no es le gustó. fantasía. Pero eso, o sea, es más que nada personal, no es como. No sé, no conecté ahí. Tengo ganas de verlo de vuelta, igual. Sin la presión de tener que entenderlo para cubrirlo. Y ver si me da más gracia o algo. Pero realmente fue como. No me pareció gracioso, no me pareció de acción. No me emocionó. O sea, no me generó ningún sentimiento. Y bueno. Creo que eso es un problema porque algo buscaba generarme. Alessandro, ¿me escuchas, verdad? Pregúntame si Fede es un desquiciado. ¿Es Fede un desquiciado, Walter? No, es solo un ignorante, ¡Oh! pero verás que por qué. ¡Muy bueno! ¿Por qué? Verás, a ver, vamos, te voy a poner en situación, porque aquí es donde tú y yo más vamos a estar en contra. Fíjate, a ver. Te están prometiendo una lucha de John Cena en el 2020. ¿Tú de verdad quieres ver una lucha de John Cena en el 2020, Fede? No, por supuesto que no quieres ver eso. Tú quieres ver esto, una locura, un ambiente, un metraje que saque provecho de lo que sí puede hacer Cena, actuar, ¿vale? Y no solo eso, sino que también te voy a poner este argumento. Si tenías un combate normal en donde Cena llegaba, aplicaba su puño a lo Jackie Chan y hacía una actitud adjustment y el personaje de Finn sobrevivía a todo y luego le ganaba a Cena en un minuto o lo que sea, eso no iba a poner over a Bray Wyatt, no iba a devolverle el encanto al personaje de Finn, porque podemos estar de acuerdo en que de Finn, luego de su derrota contra Goldberg, ha perdido algo de chispa. O sea, podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, en una victoria así, en estas condiciones, una victoria además única, porque nadie más en el roster de WWE puede tener un combate, una victoria de este estilo, sino de fino Bray Wyatt, esto es lo que le devuelve esa chispa, esto es lo que le devuelve ese interés a este personaje, porque estamos viendo algo que nunca habíamos visto en WWE. A ver, hemos tenido ya combates. El ejemplo más reciente es eso, ¿no? Obviamente, el de el Boneyard Match entre Taker y AJ Styles. Pero ya en el pasado hemos tenido, qué sé yo, Empty Arenas, hemos tenido Boiler Room, hemos tenido el Hollywood Backlot, algo así, no me acuerdo. Hemos tenido luchas de cinemáticas de este estilo antes en WWE. Entonces, esta, sin embargo, es completamente fantasiosa, con referencias, con directo en tu cara y además contándote algo que es The Fiend redimiéndose, Bob Bray Wyatt redimiéndose a través de The Fiend y entonces yendo contra John Cena y vengándose, quitándole años de su carrera e incluso hizo y logró que Cena utilizara la silla tal como él quería que utilizase hace años atrás, en WrestleMania 30. Entonces, mi punto aquí es que esto era necesario, o sea, tenías que hacer un combate así para que Bray Wyatt recuperase esa chispa, ¿vale? Dicho eso, en cuanto a referencias, a mí me encantó, o sea, o sea, todo el recorrido de Cena y su evolución para desconcentrarlo, para hacerlo enfrentarse a sí mismo, con referencias en su cara para, pues atacarlo psicológicamente, como Bray Wyatt cantando la canción de Nikki Bella, por ejemplo, presentando a Cena como si fuese un integrante del New World Order, que por cierto lo amé, como una forma de decir, hey, John Cena, pues ahora es este top heel, no es este top babyface, o como también una idea demostrándonos, hey, esto es si Cena hubiese sido hubiese hecho el turn heel más adelante en el peak de su carrera, a los Hogan, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Te digo, me encantaron. Y en el caso de la lucha de Taker y Styles en la noche anterior, me encantó por todas las razones equivocadas. Esta me encantó por todas las razones correctas, porque aprovecharon realmente lo único que es el personaje de Finn. Y sí, o sea, su encarnación, su mayor problema, eso sí te lo voy a conceder, es el hecho de que
Todavía no hemos tenido un combate bueno, así totalmente orgánico en el ring de su parte. Lo más cercano fue su combate en contra de Daniel Bryan. Sin embargo, todavía no nos ha faltado, pues eso, ¿no? Nos ha faltado una humanización de su personaje que se explica además para hacer que sus combates, pues, realmente sean, pues, más normales en el buen sentido. Todo eso yo te lo puedo conceder, pero esto era necesario para recuperar ese interés por este personaje que lo necesitaba urgentemente luego de haber perdido contra Goldberg, el mismo tipo que el día de ayer perdió contra Braun Strowman, un retador salió en cuestión de segundos. O sea, esto era necesario, la ejecución era necesaria y te digo, o sea, me encantó por todas las razones correctas. O sea, tú tenías, si ibas a hacer algo de este estilo, tenías que haberlo tenido, tenías que haberlo hecho con The Fiend, tenías que haber hecho esto con Bray Wyatt. Lo hicieron, sacaron el mejor provecho de Cena y vaya que sí. O sea, yo por un lado lo veo como que sí, estoy contento con que Wyatt haya tenido esta victoria de esta manera. Sobre todo es eso, no es tanto el resultado, sino la forma. Eso es lo que yo más aplaudo de esto. Te digo, o sea, nos gustó el Taker contra Styles, pero las razones de ellos, para mí, fueron pues, las equivocadas, porque no creo que su intención fuera haberme hecho a reír, sino entretenerme, aunque me entretuvieron por cosas que ya hablamos, el sinsentido. Aquí tuvimos un sinsentido dentro de la mitología del personaje de Finn que tiene una explicación, y eso para mí no tiene precio. En resumen, entonces a Fede no le gustó, a Walter sí. Yo diría que me pareció que estuvo bien. O sea, la parte final me gustó, lo demás me pareció un poco extraño. Así que no puedo decir que me haya gustado del todo y me gustó más Taker contra AJ, por supuesto. Así que ahí lo dejamos. Pasemos al main event, que fue por el título de WWE. Brock Lesnar contra Drew McIntyre. Ambos se lanzan al ataque. Lesnar saca ventaja. Drew consigue aplicar la Claymore, pero cuenta en dos. Lesnar lanza a Drew en German suplexes. Lesnar aplica el F5, pero cuenta en uno. Lesnar aplica otro F5, pero Drew sobrevive. Tercer F5, pero cuenta en dos. Drew evita otro F5, aplica tres Claymores y se lleva la victoria. Así que Drew McIntyre, nuevo campeón de WWE, y decidieron hacer la coronación aquí, sin público. Y bueno, Drew McIntyre, pues, como yo decía anoche, ¿no? Yo prefería que si estamos hablando de alguien que va a ser ahora el top babyface, o debería serlo, ¿no? De pronto esperar a poder hacer una gran coronación con él, de verdad, ¿no? En lugar de hacerlo aquí, un poco a como salga. Pero decidieron hacerlo de una vez, le ganó limpio a Lesnar. Fue un combate cortito, no dejó demasiado, pero bueno, ahí está. Drew McIntyre ahora campeón de WWE. Bueno, acá también tengo el gusto agridulce, ¿no? Bueno, la coronación de McIntyre me parece excelente. Como yo decía ayer, si decidieron continuar con WrestleMania y venderlo como tan grande que va a entrar una noche, el show del año y todo eso, bueno, las decisiones que se iban a tomar, tómenlas igual. Si no, haber dicho, bueno, haremos unos pequeños shows acá, sin molestar mucho la continuidad en el Performance Center y vemos qué pasa. No, o sea, si me vendés WrestleMania, dame WrestleMania. Yo no voy a, como fan, a esperar menos. O sea, sí puedo entender, no sé, el combate de parejas, que bueno, faltó gente y fue otro. No, no los combates grandes. Por eso odié hacerlo de Strowman. Y bueno, yo ese combate, sí, el combate es horrible también. O sea, se une a ese estilo de combates que ha tenido el Universal, que es el peor título del mundo, básicamente. Combates de un par de minutos, festival de finishers, otra vez, o sea, gente que queda. ¿Y sabes qué es lo más dañino? Que luego la generación que viene pues va a crecer con estos main events. Como que, ah, bueno, así son los main events, ¿no? O sea, Horrible. así tienen que ser los main events. O sea, ya, finisher, finisher. Ah, no, un mega monstruo que solo aparece 4 veces al año. No, finisher, finisher, finisher. O sea, como un videojuego, vaya. O sea, Claro, es lo que tanto criticaban, es lo que tanto criticaban, sí. pero aparte, a mí me molesta también es qué haces el resto de meses
de semana con estos luchadores así. O sea, hoy más que todo, o sea, está bien, uno podemos decir que, no sé, por ser el mayor escenario, tiene más poder, ¿no? Llamémoslo así. Resiste más. 6 puntos por el campo. Sí, por, claro. Pero, ¿cómo no bajás eso? Cuando Roman tenía unos zapatos que a todos nos encantó y decíamos que esos zapatos le daban más 15 de velocidad, una cosa así. Esos zapatos tienen que volver, eran muy bonitos. Sí, eran buenísimos, me acuerdo. Sí. Pero, claro, o sea, la molestia es esa, es como, a ver, ese es el tipo que hoy resistió cuando fueron 3 F5 y no sé, un par de suplex. Estuvo por otro lado, resistió, no sé, 4 espíritus. ¿Cómo llevas a esos tipos ahora a la televisión normalmente? O sea, empezó el combate, McIntyre hizo un Claymore en el primer minuto. Arnold hizo 3. Son aburridos, o sea, es aburrido. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está la conquista del héroe? Es así, o sea. Esto es ahora, en los tiempos modernos, es justamente lo que decimos, o sea, como la gente va a crecer viendo esto como el tipo de combate que espera. O sea, yo pienso, no sé, en un combate dramático, sin títulos por medio, justo estamos hablando estos días de otros combates viejos y eso. Sí, yo pienso en un combate dramático y pienso en Ric Flair con Shawn Michaels, ¿no? Hablando de, justamente pensé en eso, en crecer, ¿no? En que está viendo combates. Pienso, no sé, en los combates justamente del Taker de sus últimos años antes de perder la racha. Vos hoy comentaste uno, 30 minutos. O sea, recuerdan el drama de ese Undertaker con Triple H. O sea, no hay títulos de por medio, justo, pero me parece que no sé, son combates grandes que, no sé, parte del drama también va en que tenga diferentes momentos. O sea, que cuente una historia. Quise, o sea, esto es como todo digerido, no sé, es como que no, una vez más yo termino el show y me vuelvo a pensar que no soy el público objetivo, o sea, que eso no está hecho para mí, no sé, claramente por eso no lo voy a disfrutar nunca, o sea, es un público que cada vez se aleja más de lo que yo quisiera ver, porque a mí me gusta combates, ya te digo, con cambios de dominio, no sé, el héroe que ve todo cuesta arriba, de sí, que bueno, se impone. Si me lo contás todo eso en 2 minutos, o sea, imagínense leer un libro, El Señor de los Anillos, que sea, bueno, entonces Frodo lanzó el anillo. Claro, Frodo le da el anillo, aparecen 8 tipos que lo acompañan a llevarlo a un volcán, lo tira, fin. O sea, es eso, es como, pero cuéntenme a ver un poco qué pasa, por qué pasan las cosas. Tipo, me molesta en cada mucho. Capítulo. Bueno, ¿por qué abriste la caja de Pandora con esto? A ver, o sea, en cada capítulo hay una batalla como la del el final del Retorno del Rey. en relación a los finishers, ¿sabes? O sea, claro. Bueno, cada movimiento es un finisher, bueno, cada capítulo tiene una batalla así. Claro, totalmente, o sea, no sé, no me gusta este estilo de combates para nada y bueno, una. Pero se ha buqueado, la parte, o sea, WWE como que se buquea un mala. Agujero, ¿no? Porque ahora cómo salen de ese buqueo que se supone que es el de Lesnar, ¿no? Que ya, digamos, es el estilo de combate de Lesnar, ahora cómo sales de él, ¿no? Tienes que, o sea, de un momento tendrán que decidir hacer algo diferente, ¿no? Depende del oponente, pero es complicado, ya que ha acostumbrado también al público a esperar eso de los combates de Lesnar. Uh-huh. O sea, en Impact, por ejemplo, tenías a Lashley de campeón, pero Lashley no tenía combates así. O sea, Lashley podía ser demoledor, todo lo que tú quisieras, pero vaya que que él hace otras cosas, o sea, que las dinámicas de sus combates eran diferentes. Y podías incluso incluir, pues, la fuerza y lo demoledor que es Lashley, o que era Lashley, pues, en la historia de sus combates. Él tuvo un Iron Man match con Eddie Edwards, y Lashley tuvo que si 2-3 victorias en cuestión de minutos,
Pero como era un Iron Man más, pues Eddie se las ideó para conseguir victoria en el transcurso del combate. O sea, pero sí, como ya empezaron así con Lesnar, pues ya exactamente están en un agujero. Es difícil, pues cambiar eso. Fede, si tú no quieres decir más nada, pues yo lo único que voy a comentar es, sí, No, adelante. este tema, estos temas del buqueo, pues ya los conocemos. Yo, si tuviese que hacer una defensa en cuanto a esta victoria de Drew McIntyre, diría que es que, bueno, en primer lugar, ya en el programa anterior, Fede y yo dimos nuestras opiniones. Yo en este caso dije que no consideraba oportuno o apropiado estirar la coronación de Drew, porque corría el riesgo de no suceder, ¿sabes? O sea, pues eso, es el tema de que Lex Luger sufrió de eso, Roman Reigns sufrió de eso, no sé, Bret Hart en cierta manera, o sea, Orton también, o sea, mucha gente que por no manejar bien el tiempo de su coronación sufrieron en sus carreras. Entonces, en este caso creo que Drew necesitaba urgentemente esta victoria. Y estirarlo, pues corría el riesgo de que luego, cuando de pronto, no sé, supongamos que en un mes todos estamos bien, que ojalá que así sea, decimos, ok, bueno, en Money in the Bank, Drew McIntyre versus Brock Lesnar. Y justo en el día del show, ¿sabes qué? Nada, mejor que retenga Lesnar. Nada, ¿por qué? No, porque podemos hacerlo el año próximo. O sea, no, a ver, o sea, quítate ese peso de encima. O sea, cuando Roman no le pudo ganar a Lesnar en WrestleMania 34, todos estábamos como que, Dios, o sea, es un trámite, solo hazlo, solo dale el título, ya está, o sea, vamos a buchar, no, nada de evitar que lo hagas, entonces, pues, hazlo, pero en este caso, pues me alegra que lo hicieran, es la historia, ¿no? Desde hace años, Drew McIntyre siempre había tenido, pues, esta profecía, ¿no? Esta promesa de que se convertiría en un grande dentro de WWE, de hecho. No lo hemos mencionado, pero es el primer campeón británico mundial en WWE. Sheamus es irlandés, así que él no es británico, en caso de que alguien me lo diga. Y sí, o sea, vaya, creo que para mí él es el paquete completo. O sea, es un tipo que tiene un increíble físico, es un gran atleta, es muy bueno en el ring, entiende el wrestling, o sea, él realmente entiende cómo funciona esto. Y tiene todas las herramientas, sigue siendo bastante joven y él puede ser un gran top babyface. Además, para el mercado internacional o con lo globalizada que está WWE actualmente, creo que es una excelente elección. Incluso pasó por NXT, entonces vaya, creo que es alguien que, si bien no es 100% hecho en WWE, se siente como alguien que siempre ha pertenecido a la empresa en cierta forma. Así que, pues, idea, vaya. Me parece excelente. Y sí, yo estoy contento con su coronación. Y lo que defiendo del cómo es además el hecho de que también era importante hacer ver que, o sea, mira, los últimos combates de Lesnar habían sido con gente como Roman Reigns, Rollins, habían sido así también de ellos, pues intentando aguantar esto mismo que comentaba Fede, ¿no? Del camino del héroe, ¿no? De intentando sobreponerse a la dificultad de enfrentar al campeón. En este caso, pues como ya habíamos visto eso y no había funcionado, la historia que nos habían contado es, no, a ver, Drew McIntyre es igual en fuerza de Lesnar. Drew McIntyre no tiene miedo de Lesnar y Drew es la kriptonita de Lesnar. Así que por ese lado yo creo que tiene todo el sentido del mundo de que Drew aguantase todo y no tuviésemos ese drama de él así de, tal vez pueda vencer a. No, es él ataca a Lesnar con todo y lo derrota. O sea, para mí eso tiene sentido. Si es lo más apropiado o no, vaya, eso sí está en discusión, pero vaya, esto es lo que nos contaron, así que creo que no había pues otra alternativa, ¿sabes? Eso es lo que sucedió y para mí Oh, creo perdón, que tiene sentido. perdón. Dime. Igual se puede hacer un combate así de 10 minutos, ¿sabes? De bombazos. Ahora pensaba, por ejemplo, algo sin trasfondo, ¿no? Pero
indie, ¿no? Que sea de ese estilo de dos behemoths que se cruzan, ¿no? Daisuke Sekimoto, tal vez le suene, y Chris Dickinson. Son dos tipos súper dominantes, súper fuertes, o sea, probablemente maten a cualquiera en cualquier ring. Y cuando se enfrentaron, es como, bueno, estos dos tipos se van a matar a golpes hasta que uno caiga. Y son iguales, o sea, es un caso similar, son iguales de fuerza. No es que uno tenga que ser, como yo decía, el mártir que resiste todo. O sea, también se puede hacer ese o sea, vos bien, o sea, me conocís bien ahí, ¿no? De que está bien, Mangler se presenta como igual o más fuerte, pero bueno, también puede ser eso, o sea, puede ser un duelo de tipos duros y que dure más de 3 minutos y que no sea solo un festival de finish, ¿no? Sí, no, o sea, eso estoy de acuerdo, pero, pero te digo, o sea, estamos pidiendo a WWE un equilibrio de cosas y ellos o te dan un extremo o te dan el otro, así que vaya, preferí este extremo al extremo de un combate de 20 minutos, Drew allí sangrando, ¿sabes? Comiéndose 20 suplexes, entonces, si es por esto, pues lo prefiero. Porque yo quisiera entender, es un meme que ahora nos están comentando, desconstrúyete a cada vez que decimos algo. ¿Es un meme actualmente? ¿Estoy viejo que no lo entiendo? ¿O qué? Y yo creo que surgió hoy. Y no, todavía no nos hemos enterado. Sí, creo que es por nuestro, por lo de Stone Cold. Sí, sí. ¿Cómo? ¿De Stone Cold? Sí, tienes que escuchar el programa de los mejores momentos de SmackDown. No te puedo aquí explicar en vivo. Diablos, no lo había terminado de escuchar, debe ser eso. Está bueno, está bueno. No, pero sí, o sea, hey, yo estoy feliz con el hecho de que tengamos a Drew McIntyre, y en cuanto a la segunda noche, pues hey, creo que igual le faltó un poquito más de sustancia, un poquito más de cosas importantes, pero hey, que tuvimos victoria de Wyatt, tuvimos un cambio titular en NXT con la victoria de Charlotte sobre Rhea Ripley, el buen momento de Otis, para mí creo que tuvo cosas buenas y tuvimos ese cierre pues clásico, con un nuevo campeón allí celebrando ante ¿cuántas? 100.000 personas en transmisión. Pero hey, al menos tuvimos eso. Yo fui contento con ese resultado. Cerramos entonces este capítulo de WrestleMania 36, bastante extraño, y veremos cuándo estaremos de vuelta en la normalidad. Como ya decía, anunciaron Money in the Bank para el próximo mes, que se ve verde, pero habrá que ver cuál es el estado del mundo pues en las próximas semanas y qué hace WWE para sus siguientes shows de Raw, SmackDown. Hay dificultades para grabar programas ahora en las localidades por que actúan los estados también para tomar precauciones para el coronavirus y demás. Así que veremos, estamos en estado de incertidumbre como ha sido ya por un tiempo en las últimas semanas. Pero acá el programa no se detiene, así que seguiremos haciendo nostálgicos, revisando cosas, viendo el programa del Big Show tal vez, ya veremos qué hacemos, pero estaremos aquí en Arras de Lona pues cubriendo ese espacio y a ver qué nos da el wrestling, sea del nuevo, del que sale semana a semana o de lo que vayamos a ver, Fede. Sí, sí, estaremos atentos a lo que haya, tratando de, bueno, de llevar a cabo este momento tan extraño de la mejor forma posible. O sea, siempre digo que cualquier excusa de mirar algo y estar acá un rato me alegra bastante el día, así que siempre dispuestos a compartir un momento y bueno, obviamente que nos escuchen y charlar un poco de todo este tema de la lucha libre. Me sigo riendo con los comentarios que están muy a destiempo con los que estamos hablando. ¿Un tour? ¿Qué es esto? ¿El show del Big Show? Sí, pero eso, bueno, contento de haber terminado esta segunda noche de WrestleMania, ¿no? Creo que bueno, es algo que, como te decía, vamos a recordar. Y bueno, volvemos a la incertidumbre de qué sucederá a partir de ahora. Y bueno, Walter, estaremos hablando, a ver si, bueno, ya me dirás, ya veremos cómo va el tema de Off Topic y lo demás que esté por ahí preparándose, pero habrá que ver cómo nos va estas semanas todavía en el mundo de wrestling.
Sí, creo que es claro que el día de hoy el show del Big Show pues se ganó nuestros corazones. Yo llegué a comentar que me encantaría hacer una radiación con mi hermano. Mi hermano es el fan número uno del Big Show, entonces vaya que me encantaría hacer eso. Y sí, por supuesto, que quizás volvamos con Off Topic. De momento, pues lo que sí tenemos claro es que hey, seguimos contando con programación aquí, con programas especiales. Tenemos Off Topic, tenemos Inbox, tenemos Utopía también. Estén pendientes siempre de lo que coloca Carlos y lo que coloca Capu en sus redes respecto a eso. Y ahora, pues para inventarnos cosas nuevas, yo estoy ahora haciendo gameplays de Total Extreme Wrestling 2016 en Twitch. Dentro de unos días va a salir, este mes, de hecho, va a salir el Total Extreme Wrestling 2020. Entonces, hey, mientras estamos despidiendo pues este videojuego, ¿no? Y sí, que ojalá se preste entonces las condiciones actuales para nosotros inventarnos, poner a prueba nuestra creatividad y así podamos pasar todos alrededor del mundo unas cuarentenas pues más entretenidas de lo que debería, ¿no? Y sí, yo vaya contento porque volví a hablar con ustedes, muchachos, y ojalá no pase mucho para que se vuelva a dar este encuentro. A los que nos escuchan, un abrazo y gracias por su atención. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos. Recuerden que también pueden unirse ahora al grupo de Telegram para poder chatear con la gente, con nosotros. Así que también eso está por ahí para que puedan entrar si no lo han hecho todavía. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.